Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por permitirme llegar a todos sus hogares. Mi nombre es Rosita García y bueno, hoy en su espacio Ideas que Innovan, un nuevo proyecto. ¿Quién en casa no quiere decorar la mesa o regalar algo o tener un candelabro de una forma diferente? Bueno, para este proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales. Bueno, para este proyecto vamos a necesitar unos materiales muy sencillos. Sé que todos en casa tienen. Si ustedes lo tienen en plástico y lo quieren hacer en vidrio, el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, podemos hacerlo tanto en plástico reciclando o podemos hacerlo en vidrio con esas copitas que nosotros tenemos en casa. Lo primero que vamos a hacer es trabajar una base en pasta texturizadora. Lo vamos a hacer con una espuma y lo vamos a dejar secar. Recuerden que esta pasta dura de 3 a 4 horas en secar. Entonces, cuando ya la tenemos totalmente seca, vamos a iniciar con la parte de la pintura. La parte de la base, la parte de la colita de nuestra copita, la vamos a tomar en un color, en este caso la vamos a trabajar en verde. Ahora vamos a empezar con la decoración de la parte de nuestra copa. Para eso voy a trabajar con un poquito de pintura, vamos a trabajar acrílico premium y vamos a trabajar un color rojo fuego. Y vamos a pasarlo por toda nuestra copa, buscando que la pintura nos quede totalmente pareja. Aplicamos y vamos a llevar la pintura de lado a lado. Buscando que todos los poritos que nos dejó nuestra pasta queden totalmente cerrados. Cuando esta pintura ya está seca, vamos ahora a tomar con otro tono. Voy a trabajar en este caso, voy a trabajar un verde menta. Y con el pincel angular voy a hacerle unas lineecitas. Estas lineecitas vamos a buscar que sean a una distancia pareja para que se nos vea mucho más bonito. Cuando ya lo tenemos así, vamos ahora a la parte de la decorada de la carita de nuestro proyecto. Voy a tomar una plantilla de ojos, la cual sobrepongo con un portaminas. Voy a marcarlo. Y voy a tomar un pincel angular. Voy a tomar la mitad del pincel, quito el exceso y vamos a empezar a marcar la parte de los ojitos, en el cual voy a trabajarlo
color, voy a tomar mi pincel, hago una pintura con mi pincel en forma de compás, lo tomo de esta forma. Vamos a tomar un poquito de acrílico negro. Y voy a empezar a trabajar también la parte negrita de mi ojo, haciendo el mismo procedimiento. Tomo el pincel. Y el pincel me va ayudando a que quede de una forma redondita. Nos vamos para el pincel de ojos. Totalmente levantado el pincel. El truco de este es que ustedes nunca acuesten el pincel, siempre totalmente levantado. Ese es un truquito para que los ojos y las líneas les queden a ustedes mucho más parejas. Bordeamos todas las líneas. Para las pestañas de la parte superior, vamos a trabajarlas hacia adentro. Entonces, tomamos el pincel, aprieto, deslizo y termino en punta. Lo mismo voy a hacer hacia el otro lado. Tomo el pincel, aprieto, deslizo y termino en punta. Vamos a sacar dos pestañas más cortas por lado y lado. Y voy ahora aquí a trabajar la parte de nuestra ceja. Vamos a decorar vamos a hacerle una naricita, la cual voy a tomar la mitad con rojo. Me voy a ayudar con un poquito de amarillo canario. Con el mismo pincel, sin limpiarlo, simplemente voy a integrar el amarillo con el rojo, y esto me va a dar a mí el naranja de la nariz, además que me va a quedar con una expresión muy muy linda. Cuando ya tengo mi nariz hecha, con el cabo del pincel voy a empezar a sacar la sonrisa para nuestra copa. Voy a trabajar ahora bordeador en color dorado. Voy a hacerle una línea de separación en la parte de arriba de mi copa. De
de aquí voy a sacarle unos pelitos a mi muñeco y vamos a empezar a decorar toda la parte inferior de nuestra copa, haciendo presión y dándole vuelta a mi copa. Recuerden, amigos, que si ustedes se han perdido algo del paso a paso, de cómo pintamos, de cómo maquillamos los ojos, ustedes pueden ingresar a los tutoriales que van a encontrar en la página de YouTube de Hogar TV Channel. Ahí ustedes se pueden adelantar de cualquier proyecto y así puedan ustedes realizarlos. Cuando ya tenemos terminado toda la parte del bordecito, vamos ahora a dividir nuestras líneas. Bueno, dándole unos toquecitos de brillo a nuestra copa, tenemos una forma diferente de cómo hacer un calendario. Podemos ponerlo acá en la parte de arriba, podemos ponerle la velita y nos va a quedar una forma muy diferente de vestir nuestra mesa. Podemos ponerlo sobre una base de madera y ponerlo en un lugar especial de nuestra casa. Bueno, amigos, espero que ustedes se animen a realizar este y los otros proyectos. Déjenme sus tareas en mis redes sociales, Arte y Diseño Fomi, Rosita García o en la página de Colrevistas. Ahí ustedes también me pueden dejar todo lo que ustedes quieren que yo venga acá y les enseñe a todos ustedes. Bueno, si se quieren comunicar conmigo, pueden comunicarse al celular 321-421-0449 o al 310-814-8585. Bueno, espero les haya gustado. Anímense, déjenme tareas y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.